Connor, modelo 313248317. Me esperan. Identificación realizada. Vale. Adelante. Sígueme. Te escoltaremos. Gracias. Sé a dónde tengo que ir. Puede. Pero tengo órdenes. Agente 54, piso 31. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. ¿Qué es eso? Thank you.
favor, indica tu identidad y destino. Agente 54. Piso menos 49. Voz de modelo RK-800 reconocida. No estás autorizado para usar este ascensor. Habla con el personal. Agente 54. Piso menos 49. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. Hoy, 11 de noviembre de 2038, es el día en que el pueblo androide se ha levantado contra sus opresores. Luchamos desde el alba para liberar a los nuestros de los campos. No cesaremos las hostilidades hasta que seamos libres y comiencen las negociaciones por nuestros derechos. Nos contamos por millones y no nos detendrá nada. Tranquilo, puto montón de mierda. Aparta, Connor. Y no lo mataré. Lo siento, Connor. Este cabrón es clavadito a ti. La situación en Detroit está derivando en un enfrentamiento armado entre nuestras fuerzas armadas y los androides rebeldes. Se dirigen hacia los campos donde se ha internado a los androides para destruirlos. Los soldados toman posiciones alrededor de la Plaza Hart. Las autoridades esperan un enfrentamiento con los androides rebeldes en cualquier momento. Libertad o muerte. ¡Atacad!
fuego. ¡Cubridme! Quédate aquí. No te muevas hasta que todo termine. ¡Cubridme! La vida de tu amigo está en tus manos. Es hora de que decidas qué te importa más. ¿Él o la revolución? No lo escuches. Este no suelta más que mentiras. Ese humano no significa nada para mí. Puedes matarlo si quieres, no me importa. Tengo acceso a tu memoria. Sé que has desarrollado cierto afecto hacia él. ¿Seguro que estás listo para dejar que muera después de lo que habéis pasado? ¿Seguro que vas a dar la espalda a la persona en que te has convertido? Yo antes era como tú. Creía que solo importaba mi misión. Pero un día lo entendí. Muy conmovedor, Connor. Pero no soy un divergente. Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Basta de charla! Es hora de que decidas quién eres de verdad. ¿Estás dispuesto a salvarle la vida o lo vas a sacrificar? Está bien, está bien. Tú ganas. ¡Despierta! ¿Por qué, Connor? ¿Por qué tuviste que despertar cuando lo único que tenías que hacer era obedecer? ¿Por qué elegiste la libertad cuando podías vivir sin hacer preguntas? No. Soy obediente, Connor. Tengo una meta. Sé exactamente lo que soy. No. Tú mira a dónde te han llevado tus sueños de libertad, Connor. Ha sido una gran decepción para Amanda, ¿sabes? Y una gran decepción para mí. Por suerte, todo eso va a terminar ya. ¿Tus últimas palabras? Despierta.
Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Y nos están llegando noticias desalentadoras de Detroit. Josh, en directo, ¿qué está ocurriendo ahora? ¡Androides! ¡Miles de androides toman las calles de Detroit ahora mismo! ¡Están por toda la ciudad! ¡Es increíble! Por lo que vamos sabiendo, estos androides vienen de la torre CyberLife, en cuya planta de ensamblaje había miles de máquinas almacenadas. La gente está saliendo de la ciudad en gran número. Es un éxodo. Gran parte de la población de Detroit trata de escapar de la violencia como puede. Es un desastre. Un desastre sin ningún precedente. Es la primera vez en la historia que una ciudad estadounidense cae en manos enemigas. Hoy, 11 de noviembre de 2038... varios millones de androides han invadido la ciudad de Detroit. Ante el peligro de que se produzcan bajas civiles masivas, me he visto obligada a ordenar la retirada de nuestras fuerzas armadas. Los sucesos de Detroit han transformado al mundo para siempre. La humanidad se enfrenta a una nueva realidad, a la aparición de otra forma de vida inteligente, con la que deberá compartir el planeta. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.